En estéreo. En estéreo. ¡Qué bonito fotos! Se va a echar. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, vamos a hacer una cosa, porque estamos jugando para acá. Vamos a sentarnos, os cuento alguna cosa. ¿Ya me he liado otra vez? ¡Era una silla! Bueno, ¿qué tal? ¿Cuántos hay en la calle? ¿Cuántos hay aquí? Me han vuelto a liar. En realidad no tenía nada que decir. Solo he venido a hacerme publicidad como presentador de eventos, dama de compañía, gigoló, viejete. El chico promete. ¿Y qué más? ¿Qué más os podría decir? Hoy es un día un tanto especial porque con estos calores, pues no parece que den ganas de meterse en un sitio, aunque sea un sitio tan emblemático como el de hoy. Como ha dicho antes, hay un montón de conciertos y para nosotros hoy es un día bastante especial. Hace ya un montón de tiempo, calculo yo que unos 25 años, empecé a tocar, empecé a salir en grupos y demás, y transcurrido ese tiempo, pues te miras al espejo y dices, hay veces que te ves un poco viejete, ¿verdad? Logro que luego miro a Juanmi y digo, pues tampoco estoy tan mal. Hoy es un día bueno porque hoy cumpleaños, que serán 25 aproximadamente, ¿no? También. 25. Alguien que nos viene muy bien a todos porque tiene un cabezón de cojones. ¿Se puede decir cojones? Se puede decir cojones. Y desde que yo le conozco hace algún tiempo ya, siempre ha sido un tío que se ha peleado por los grupos de los que ha estado, lógicamente, pero también un poco por todo lo que es el rock, por todo lo que es nuestra movida, porque haya conciertos, porque la gente acuda, porque los precios sean buenos, porque haya movimiento. Y esto, a todos los que nos dedicamos en mayor o menor medida a esto, nos viene bien porque si no hubiera personas de este tipo, incluso más pequeñas, pues esto se terminaría muriendo. Oye, ¿hay alguien ahí? Estoy hablando solo, a ver. ¿Se pide un audio? Bien. Como os decía, hoy es un día especial, segundo día de Asfáltica. Asfáltica es un grupo de nuevo cuño, entre comillas, que con muy poquito, ¿cómo diríamos? Con muy poquita producción, con muy poquito fondo. Sí, pero recorrido y caché de largo. De largo. Pero con muchas ganas se consigue que en menos de un año se esté presentando hoy aquí el segundo día de Asfáltica, que tampoco me acuerdo cómo se llama. Sí, se llama. Felicidades, gracias en nombre de la Thank you.
Juanmi, dime niño, di que a nuestra edad este tema ya es tocaba ir despacito. Claro, tocaba en vez de correr, sobre todo tú, que cada día estás más gordo porque te quieres parecer a mí. No como tú que eres un Adonis. ¡Guapo! ¡Un aplauso para Juanmi! Campeón de alterofilia de todo Marillaja. Ay, Dios mío. Levantador de sándwich. Esa es la más que la mía.
Bueno, este sorteo va a ser un poquito peculiar. ¿Verdad que sí, José? Venga, vale, a ver, va a quedar aquí. El encargado de Zombie One ha estado visualizando al público durante esta primera 15 minutos de concierto. Más o menos. Y él ha elegido ya. Esto es así. Algunos sitios ponen papeletas, en otros ponen una pipa. Aquí somos machos. Lo vamos a hacer. ¡Oh, se ve para acá! Joder, ya que iba a hablar. Yeah.
Thank you.
Es la canción en el disco. Tuve la fortuna de poder hacer un dueto con Glory de Guadaña. Y ahora voy a tener la fortuna de hacerlo con Bolsa. ¡Cuenta de la oreja del burro! ¡Casa al hombre! ¡Cuenta con un burro!
sentir el aire en mi piel, por ver a vivir las olas del mar. Thank you.
aplauso. A ver que por favor, cantéis conmigo. A ver si te vas a dar la lengua. De una de las canciones más conocidas de todo el mundo, la que más se ha versionado, la que más se ha cantado, que es esa tan bonita, tan alegre. Gracias.